Que usas el
Instagram, WhatsApp, sì o no? Noico, usas el WhatsApp, el Facebook, y seguramente también usas el YouTube. No, bien. ¿Cuántas veces en el día tomas el celular? ¿Lo usas? ¿Lo lees? ¿Contestas? ¿Cuántas veces al día? No oigo. ¿Cuántas más o menos? Bueno, no me digas, pero seguramente tanto Anaín como ustedes y yo frecuentemente estamos usando el celular. El celular es un medio muy eficaz, hoy nadie puede vivir sin celular. Sin el celular, podemos decir que estamos incomunicados. Y así como usamos el celular, Anaí, quiero pedirte frecuentemente, asómate a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios donde vamos a encontrar luz. Por eso nos dice el Salmo 118: lámpara es tu palabra para mis pasos. Porque tu palabra es una luz en mi sendero. ¿Tienes ya pensado qué es lo que vas a estudiar en la profesional? ¿Tienes pensado más o menos, bueno, como qué te gustaría hacer? Ingeniera civil, electrónica. Pero, pues así como Anaí piensa y repiensa cómo va a ser su futuro, pienso yo que todos necesitamos de una luz. ¿Cómo podremos ser mejor hoy, mañana y en el futuro? Me da mucho gusto, Anaí, que hayas venido hoy para dar gracias por tus 15 primeros años de vida. Primera sugerencia: no dejes de asomarte a la palabra de Dios, porque es en las alegrías, es en las tristezas, porque es en la noche, porque es en la duda, porque es en la fiesta, porque es en todo momento donde Dios se hace presente. Felicidades, Anaí. Muchas felicidades, que Dios te colme de gracias, de alegría y de bendiciones. Que siempre el Señor esté en ti y que tú seas dócil a Él. Pónganse de pie. Yeah.
pedimos que bendigas a Anaí, su familia, todos los aquí reunidos. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, para quienes han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, nos has dejado la paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Compartimos unos y otros. Saludos de paz.
Por favor.